Último fin de semana del mes de noviembre, con un tiempo bastante tranquilo, aunque tenemos algunas lluvias en el oeste y también en Canarias. Muy buenas tardes. Y en cuanto a las temperaturas, se siguen manteniendo bastante suaves, pero será a partir del lunes cuando ese descenso sea bastante notable. Hoy tenemos que destacar el viento. Hemos tenido avisos en Galicia, en el Cantábrico, también en puntos de Castilla y León. Algunos se han desactivado ya y otros lo harán en las próximas horas. Pero fíjense, nos están dejando fuertes rachas, hasta 141 kilómetros por hora en Taramundi, Asturias, 130 en puntos de Ourense. También valores muy elevados, 127, 123 en puntos de A Coruña o en Cantabria. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como la borrasca que ayer teníamos sobre el noroeste de la península se ha ido ya desplazando hacia el sur de Reino Unido. Pero el frente asociado a esa borrasca es el que está recorriendo el oeste de la península y a su paso nos está dejando lluvias. Son en general precipitaciones débiles y que afectan sobre todo a Galicia. En el resto, ambiente más tranquilo. Y mañana será una jornada en la que tendremos los cielos bastante cubiertos en el tercio oeste y también en el Cantábrico, con lluvias que pueden ser fuertes en Castilla y León, incluso ir acompañadas de algunas tormentas, sobre todo en zonas de sierra. Esas precipitaciones serán algo más débiles en otros puntos del noroeste, también en Extremadura, en Huelva, en el oeste de Castilla-La Mancha, e incluso podrían llegar, pero como les decimos, de carácter más débil, hacia Madrid. Nubes de tipo medio y alto en el resto de la península y cielos algo más despejados, sobre todo hacia el sureste del país y también en las Islas Baleares. En las Islas Canarias, lluvias fuertes y también fuertes rachas de viento. En cuanto a las temperaturas, mañana van a bajar los termómetros en Galicia, también en el Cantábrico, así como en las Islas Canarias. Subirán, pero será un ascenso bastante ligero en puntos del sureste del país y se mantienen sin grandes cambios en el resto. Fíjense todavía con esos valores muy suaves de los que les hablamos para esta época del año, ya que, como decíamos antes, será a partir del lunes cuando el descenso de los termómetros sea generalizado y en algunos puntos bastante notable. Y ahora voy a hablarles de algo realmente importante como es el reciclaje, y es que gracias al compromiso de los ciudadanos y a la gestión de Ecoembes, el reciclaje es hoy algo tan natural como la lluvia o el sol. Y es que la separación de residuos avanza cada día y por eso ya reciclamos el 68% de los envases domésticos que utilizamos. Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro que coordina la participación de más de 12.000 empresas envasadoras con ayuntamientos y comunidades autónomas para que los gestos de los ciudadanos lleguen a buen puerto. Así, entre todos, estamos haciendo del reciclaje algo tan natural como la propia naturaleza a la que estamos protegiendo, dando una nueva vida a los envases, ahorrando agua y energía y reduciendo emisiones de CO2 a la atmósfera. Ecoembes, tú lo haces naturalmente, juntos lo hacemos posible. Y antes de marcharnos, miramos al cielo de Brasil, donde mañana se celebra el Gran Premio de Fórmula 1. Esperamos que Alonso tenga que correr sobre un circuito mojado, ya que la probabilidad de lluvias es muy alta y las temperaturas, aunque descienden, seguirán siendo elevadas en torno a los 22 grados. Hasta aquí la información del tiempo. Por nuestra parte, nada más. Feliz tarde. Adiós. Rachas de viento en el extremo norte y las temperaturas se han mantenido bastante suaves. Muy buenas noches. Será a partir del lunes cuando ese descenso del mercurio sea notable. Antes de conocer toda la previsión, nos vamos a centrar en Canarias, ya que mañana aquí tenemos avisos por fuertes lluvias, avisos amarillos en todo el archipiélago y avisos naranjas por intensas rachas de viento que en La Palma y en Hierro podrían superar los 100 kilómetros por hora. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos cómo la borrasca que ayer teníamos situada sobre el noroeste ya se ha ido desplazando hacia el sur de Reino Unido, pero es ese frente asociado a la borrasca el que ha ido recorriendo durante la jornada de hoy el oeste de la península, dejando a su paso precipitaciones. En general han sido lluvias de carácter débil y han afectado sobre todo a Galicia. Y mañana será una jornada en la que sí que tendremos los cielos cubiertos en todo el tercio oeste y también en el Cantábrico, con lluvias que pueden ser fuertes en Castilla y León e incluso ir acompañadas de tormentas, sobre todo en zonas de sierra. Precipitaciones más débiles en otros puntos del noroeste, también en Extremadura, en Huelva. Esas lluvias podrían llegar a Madrid. Intervalos de nubes medias y altas en el resto de la península y cielos más despejados hacia el sureste, así como en las Islas Baleares. En Canarias, como veíamos al principio, fuertes lluvias y también intensas rachas de viento. En cuanto a las temperaturas, mañana van a bajar en Galicia, en el Cantábrico, también en las Islas Canarias, y subirán, pero será un ascenso bastante ligero, en puntos del sureste. En el resto, fíjense, todavía seguimos con esos valores suaves para esta época del año, porque como les decíamos, es a partir del lunes cuando los termómetros
euros van a caer de forma notable. Fíjense, por ejemplo, en la evolución a lo largo de la semana de Madrid. Ya comienzan a bajar el lunes y del lunes al martes, fíjense, 5 grados menos de golpe, luego remontan un poquito, pero ya con temperaturas más propias de esta época, 8, 9 grados. Ocurre lo mismo también, un descenso bastante marcado en Barcelona. El lunes 18 grados, pasan directamente el martes a 13 y se mantienen ahí con esos valores en torno a los 13, 14 grados. El secreto de todo lo que os contamos aquí está en la tecnología que nos permite predecir el tiempo y contaros si mañana lucirá el sol o no. Pues ahora con el diario ABC, la tecnología también te la puedes llevar a casa y hacerte la vida más fácil. ¿Cómo? Pues muy sencillo. ABC te trae este tablet Android 2 en 1 de última generación. Es un 2 en 1 porque es perfecto tanto para ti como para tus hijos. Tan solo pulsando un botón te permite pasar de entorno adulto a infantil. Así tú disfrutas de un tablet con todas las prestaciones que esperas y por otro lado tus hijos aprenden jugando con la seguridad y la tranquilidad de hacerlo con unos contenidos especialmente pensados para ellos. Y todo ello sin renunciar a unas buenas prestaciones, conexión Wi-Fi, sistema Android 4.0.4, pantalla de 7 pulgadas y cientos de aplicaciones descargables desde Android Market. Lo mejor de todo, el precio, solo 79 euros. Ah, y además, con una funda protectora infantil de silicona de regalo. Corre a tu kiosco y consigue mañana tu cartilla con ABC. Un apunte más antes de marcharnos. Lluvia es lo que le espera mañana a Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil, aunque el piloto se defiende muy bien con estas condiciones y tendrá temperaturas también elevadas, en torno a los 22 grados. Por nuestra parte nada más, que pasen una feliz noche. Adiós.